Esto es una Harley Benton. Supongo que muchos de vosotros conoceréis esta marca. Es la marca oficial de los almacenes alemanes Thomann. Estas guitarras son muy baratas. Como veréis, es una Strato, una copia de una Strato. Y sus maderas, pues, no son malas del todo. Esto es, yo creo que es pino. El mástil sí que es arce, el diapasón debe ser palisandro, una cosa así, o no creo que sea palo rosa. No me ha molestado ni en ver las especificaciones. Son guitarras que son de serie muy baja, pero estamos en 2021 y hoy en día no es lo mismo una guitarra de serie baja barata que hace 10 años. La tecnología hace que todo tenga mejor calidad, mejores acabados, y eso hace que estas guitarras tan baratas sean una opción si queremos empezar a tocar la guitarra, probar, o si no tenemos presupuesto. Estas guitarras están realmente bien. Los clavijeros no están mal para el precio que tienen. Yo no gastaría ni un céntimo en hacer una prioridad a una guitarra de estas, porque es lo que es. Sí que es verdad que de esta marca hay luego guitarras superiores que sí que se puede. Pero esto, por ejemplo, yo estas guitarras las tengo en la escuela, pues para dejarse los alumnos cuando no se les olvida, o algunos que no tienen o tal, pues entonces tengo estas guitarras, tengo tanto esta como una Telecaster. Mantienen bien la afinación. Si le haces un pequeño ajuste, le bajas las selletas y tal, le bajas la acción, pues pueden dar el pego. Y son muy duraderas. Son guitarras bastante robustas. Entonces, y no suena mal. Esto está pasado por un Boss Katana. Para empezar con la guitarra, no tenéis presupuesto, o si tenéis una al alcance, no está mal. Son guitarras que en relación calidad-precio no están mal. Es más importante tener un buen amplificador y una guitarra mediana, porque en realidad esto suena bien por el amplificador. Importante llevárselo a alguien que sepa y que os la ajuste bien, que os lo ponga la acción bien bajita, que esté bien afinada. Y hasta aquí, no da para más esta guitarra Harley Benton Strato. Pues nada, espero que os haya servido de algo este vídeo y hasta la próxima. Chao.